noche de surf. Y pues estamos aquí con el flash informativo número 2. Les quiero pedir una disculpa debido a la lluvia. Se nos cambió muchas cosas y también estábamos esperando otro compañero de los jueces. No pudieron venir, hay mucha lluvia. Y antes de empezar el programa, gracias Misael Gil Torres, gracias Pati Alaniz, gracias Jaciel Cerón, gracias Eli Yea, gracias Maín, gracias Obed, su servidor Ángel Salinas. Vamos a hacer lo que nos corresponde para hacer un buen evento. Antes que nada también quiero comentar que lo sentimos mucho por lo que están pasando a todos otros estados, Misa, creo que nosotros tenemos mucha suerte de que tengamos lluvia, pero que no nos hayamos inundado. ¿Cómo ves, Misa? Pues primero que nada, buenas noches a toda la banda, ¿no?, que nos está viendo. Afortunadamente, para Puerto Escondido y los surfers, pues hay olas, hay acción. Pero nuestra gente, de todo lo que es la costa del Pacífico, desde Chiapas hasta ya ahorita Colima, ya va hacia Colima, pues la mejor de las vibras, ¿no? Porque si hay situaciones críticas, todavía no se ha evaluado los daños, pero sí el daño es grave porque todos los caminos están incomunicados. No, y aparte de eso, yo creo, no sé si ustedes estén de acuerdo, creo que psicológicamente también estamos siendo afectados porque ya van 5 o 6 días de lluvia, no sé quién me puede decir. No hay trabajo, nosotros que trabajamos en lo de las olas, también hemos estado pausados y pues toda la gente así, ¿no? Igual los comerciantes, los taxistas, todos se ven afectados porque los caminos están dañados y pues bueno, la mejor de las vibras para todo el territorio nacional porque pues vienen otros 3 fenómenos, 2 en el Atlántico y el John que no se quiere ir y entonces la mejor de las vibras para la banda, pero pues hay que echarle ganitas porque no queda de otra. Y nosotros tenemos el evento ya programado para el domingo. El domingo. Y pues se nos queda un competidor de Acapulco que no sabemos si va a llegar. Luego el otro compañero, Alan Robledo, también le mandamos un saludo a la familia, a toda la banda de Acapulco, de Markelia, todo. Ciguatanejo, para arriba. Punta Maldonado, Chacagua, donde estaba también el evento, ya ves que sí. Luego pues Michoacán, que ahorita también creo que están ahí con ese detalle del fenómeno. Hay demasiadas situaciones trágicas, pero bueno. Venimos aquí ahora sí que a lo que venimos. Patti, buenas noches, bienvenido Hachin, Eli, Maín, Obed, muchas gracias porque a pesar de las inclemencias del tiempo, pues aquí están, ¿no? Y eso es muestra de su profesionalismo y las ganas y la entrega que tienen para este evento. Pues mira, Misa, el evento, ahorita no es una transmisión, es una transmisión, pero no es como la que hacemos comúnmente. Esto lo estamos haciendo porque la misma naturaleza nos obligó a hacer una junta previa online, por una transmisión en vivo. También quiero mandarle un saludo porque todos los competidores ya saben. El tema ahorita es de el Rey de Zicatela Pro 2024. Ahorita también me gustaría que nuestro jefe de jueces ahorita, porque Obed Hernández y Alan Yosimar iban a hacer mancuerna para ser los jefes de jueces, Maín, él y también, ese un staff, Maín, el Jaciel, Godofredo, David Rutherford, José Rutherford, Ronnie Jones. Ahorita también el estudio es pequeño, pero a lo que yo voy, querer es poder. Estamos aquí porque lo vamos a hacer de manera profesional, pero la bendita lluvia no nos quiere dejar instalar nuestras lonas. No nos quiere dejar, queremos avanzar, pero no podemos. Pero la idea, como México no hay dos, aquí hay ganas, hay pasión, hay profesionalismo, con lluvia, ahora sí que con agua, con lluvia y fenómenos así, hoy estamos acá. Y pues también le quiero mandar un saludo a todos los competidores, son 16 competidores, y lo que buscamos es calidad, no cantidad. Y pues Obed, ¿qué nos puedes decir? Para no aburrir mucho a la gente que nos está viendo, tenemos competidores. Tú como jefe de jueces, ¿qué les puedes decir primero a los competidores y a las personas que nos están viendo para este magno evento? Antes que nada, buenas noches a todos, mis compañeros, a los comentaristas que siempre están en esta sala, siempre ahí ahora sí entrevistando a las personas que los visitan. Pues una buena noche, un buen saludo para todos.
Pues bueno, ahora como dice Ángel, nos tocó ser jefe de jueces. La vez pasada igual el evento del rey, el Rey de Oro, parece. El Surfer de Oro también teníamos la oportunidad de estar ahí. Lástimamente que por la enfermedad o cosas por el estilo, obviamente no pude asistir. Otra vez estamos aquí para poder trabajar con ustedes, ¿sale? Y pues bueno, ya saben, todos hemos competido, creo que nos están viendo todos los competidores, todos hemos competido, lo que estamos haciendo, lo que estamos calificando, ahora sí los jueces es el compromiso que tengan ustedes al bajar una ola, que se puedan meter a un buen tubo. Sabemos que Cicatela es ahora sí una ola muy tubera, dependiendo también qué marea es, si es marea baja todavía se aumenta mucho más el tubo, si es marea alta a veces es un poquito menos profundo el tubo, entonces vamos a estar calificando eso, ¿no? Que haya compromiso para poder ahora sí bajar una ola, metértela a un tubo, salir ahora sí limpiamente, terminar tu tubo si es que te vas a meter, y pues obviamente un tubo significa meterte y perderte adentro completamente, ¿no? Si sale la punta, si sale el cuerpo, obviamente que eso ya no es un tubo, ¿no? Ya viene a ser como un pequeño champú de agua que obviamente de que no va a tener una misma calificación como si fuera, si te pierdes completamente, ¿sale? Como jueces también, ahora sí cada quien tiene su autonomía de calificar, ¿sí? Como jefe de jueces mi trabajo es verificar que todos estemos en sintonía, ¿sí? Competidores, como les dije, si vamos a hacer una maniobra también, hay que tratar de culminarla, así es, ¿verdad? Hay que culminarla. Así es, tienen que terminar sus maniobras, a veces son pues incompletas, muchas veces las hacen hasta el final de la ola, que ya no son partes críticas, entonces si quieren tener una mayor puntuación, pues sería mejor hacerlo en una parte pues crítica, ¿no? De la ola. Y pues también queríamos comentarles que vamos a contar con el sistema de jueceo digital, donde podrán ver también a través del link pues directamente sus calificaciones. También va a haber un replay donde podemos ver o analizar mejor todavía alguna situación, y pues estamos pues contentos también nosotros de seguir avanzando pues con el tema digital, ¿no? ¿O cómo ves, May? Bueno, pues muy contento a todos, gracias a todos ahí que los que nos ven. Como siempre he dicho, ¿no? Muy agradecido de estar aquí con este gran equipo. Aprovechamos el espacio, como decía Misa Ángel en el inicio, pues mandamos un saludo ahí, un abrazo a los hermanos de Acapulco que están pasando un momento difícil ahí con la lluvia, las inundaciones, y pues le deseamos la mejor vibra y que pronto saldrán adelante, ¿no? Y pues ya estamos en puerta del evento. Yo creo que mañana va a ser un día crucial para ver cómo vienen las condiciones para... Se tiene planeado que sea el día domingo. Entonces yo creo que mañana va a ser muy importante ver cómo están las condiciones, cómo está el mar, para dar la luz verde si se hace el domingo o se espera todavía otro día más. Va a haber muy buenas condiciones por lo que yo veo, porque tenemos muchas olas de, como decimos, olas de tormenta, y ahí van a estar las condiciones, ¿no? Va a haber tubos, que es lo que vamos a, como jueces, vamos a estar analizando más, tamaño de la ola, el viaje en el tubo, y pues contento, ¿no? Ya en espera ya de lo que viene. Sí, Mayín, fíjate que así es, nosotros tenemos que ver varios factores, ¿no? Varias, varias vistas. Primero queremos buenas olas, un buen offshore, pero también queremos un día antes, Misa, que no tengamos lluvia, porque tenemos que instalar todo el equipo. Si no instalamos el equipo, pues podemos hacer el evento, pero no vamos a llevar a Puerto Escondido a través del mundo digital hasta donde se vea, ¿no? Y la idea es que vaya mancomunado todo, y mañana en la tarde, ya mañana es sábado, ¿no? Posiblemente mañana temprano, ya a las 12 del día, avisamos si es para el domingo o lo teníamos que hacer el lunes. No es que no lo queramos hacer nosotros, sino que para instalar cámaras, el audio, tenemos que también, que es la primera vez que vamos a poner unas torres, porque en otros eventos hemos tenido el problema de que no se puede enfocar bien. Entonces, queremos hacer un buen evento, pero si la madre naturaleza no nos deja instalar mañana, posiblemente lo hagamos el lunes.
pero no va a pasar de lunes porque vienen competidores de Cabo San Lucas, Edgar Villalpando, que es de Veracruz, pero vive en Cabo San Lucas. Se supone que tiene que venir Rey Hernández, pero está este problema ahorita ahí de las lluvias. Y pues nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer con lo que tengamos, pero prometemos una buena transmisión. Vamos a hacer una transmisión como nunca, como yo se los dije, como nunca se ha hecho. Pero yo quiero darle las gracias a todos ustedes. Ustedes me decían que yo digo no, vamos a llegar a la victoria en equipo, en unión. ¿Por qué? Porque todos somos importantes para hacer este magno evento. También que quiero decirles que Godofredo está en el equipo, está Ronnie Jones, está José Rutherford, pero como hoy estuve trabajando mucho en los de las lonas, de toda la logística, se va tiempo rápido, pero hay ganas, la gente está al 100%, y pues, Eli, ¿tú qué nos puedes comentar de que colaboras en el staff del Rey de Zicatela Pro 2024? Un magno evento, todos están invitados, así que en la transmisión en vivo, que va a ser Super Pro, todos, por favor, el domingo, atentos desde las 6 de la mañana, vamos a empezar a transmitir este gran evento. Y para toda la familia, Puerto Escondido, por favor, en Zicatela, para ver esas olas gigantes en este mar tan maravilloso. Y pues Eli, quiero que sepan que Eli va a estar detrás de cámaras, va a estar también como Beach Marshall, tirando las licras. Tenemos un gran equipo. Y pues Misael, adelante, por favor. A mí me gustaría también, Ángel, que Patty, ¿no?, nos dijera. Sí. Patty sí. Es una persona que pues ya la hemos estado presentando, nos ha estado apoyando en algunas actividades como tabulación. Ahora afortunadamente tenemos el sistema. Ya también la presentamos o comentamos la vez anterior que ella ha estado tomando cursos de la ISA, se ha estado interesando, además de que es una competidora a nivel nacional del SUP. Entonces, está con nosotros y como lo dijiste, ¿no?, la inclusión, el tema de la equidad de género es importante para nosotros, y también hacemos la invitación, ¿no?, a más personas que estén interesadas, chicas, en conocer, se pueden acercar al equipo contigo precisamente, y pues que Patty nos diga, ¿no?, cómo ve ella el evento, todo, ya que está acá. Sobre todo cuál va a ser su función, ¿no? Ajá, y cómo se involucra ella en las actividades para que más chicas puedan escucharla y saber cómo es estar aquí. Pues muchas gracias, Mister. Pues bienvenidos todos competidores. Este es un gran evento, ya lo dijo aquí también el IDEA, y sobre todo es una gran responsabilidad estar aquí en lo que es el staff de jueces. Nuestro director, el señor Ángel Salinas, ha estado muy estricto con respecto a qué es lo que está buscando en este evento. Es un evento de talla internacional, y Zicatela, sabemos lo que es Zicatela aquí, un lugar de olas famosas en todo el mundo. Los competidores saben a lo que están entrando, las condiciones hoy día están siendo todavía de gran reto, y en esta ocasión a mí me toca desempeñar el papel como un scooter, que es quien llama a las olas para el staff de jueces. Como lo dije hace un momento, nuestro director ha sido muy estricto, no quiere que se le vaya nada, está puesto en el ojo con todo su sistema digital, lo que vamos a ver en pantallas lo pueden seguir milimétricamente en las redes sociales, y como mujer está abierto todo lo que es el surf, vemos que hay cada vez más jueces involucradas, y es un buen equipo muy fuerte, muy sólido, y también a los compañeros, ¿no?, gracias por compartir, a los que tienen más experiencias y que han sido tan solidarios en la inclusión femenina. Gracias. Gracias, Patty. Quisiera que Obed nos abundara un poquito más de lo que, porque también las competidores que nos están viendo, Obed, algo que nos quieras más abundar para poner un poquito más de sazón, lo que dijo Patty, está muy bien lo que dijo Eli. También ahorita, también me gustaría, Obed, si quieres también comentar de las tablets. ¿Quieres comentar también de los trofeos que estamos haciendo hasta lo imposible para que este evento luzca bien bonito en beneficio de todos y que salga ganando Puerto Escondido? Ok, pues bueno, otra vez, buenas noches. Creo que ahorita voy a abordar un poquito más el tema de lo que es el surf, ¿sí?, lo que vamos a estar haciendo. Ahorita fue una pequeña introducción.
Ahorita lo vamos a volver a repetir para que todos los competidores lo tengan bien claro, lo que vamos a hacer, lo que vamos a calificar. Primeramente, como ya les dije al principio, vamos a calificar el compromiso que tenga el surfer a bajar una ola, metértela a un tubo, salir ilesos, ¿sale? Si puede combinar con maniobras, las maniobras culminarlas, variedad de maniobras, ¿no? ¿Sí? Por lo regular los jueces calificamos eso, también como dijo Jaciel, vemos que las maniobras sean con velocidad, fuerza, fluidez, en la parte más crítica de la ola. Entonces, si ustedes tienen chance de meterte en un tubo, métete, trata de sacarlo, si sales y puedes hacer una maniobra, hazlo y termínalo, ¿sale? Si no se te presta la ola, puedes bajar, busca la parte más crítica de la ola, haz tu maniobra lo más radical posible, termínala y hazme una variedad de maniobras. Creo que ya muchos me conocen, los que ya están compitiendo, por lo regular siempre les digo, si en una ola se hicieron un tubo, salieron, hicieron un vertical, la siguiente ola, si no se presta, puedes comenzar con vertical, continuar con un floater, terminar con qué será un run house, y podemos saber una cantidad, ahora sí, variada de maniobras, ¿no? Algo que estábamos abundando ese día en el, ahora sí, en la junta que tuvimos los jueces, es que tenemos, o ustedes, perdón, como competidores, pueden agarrar las olas que ustedes gusten, ¿no? Recuerden que solamente se les va a calificar las dos mejores olas, como 30 minutos de hit, ¿no? Como cualquier evento, y son, como ya dijo Ángel, 30 minutos en su hit. Entonces ustedes, cada quien o cada competidor tiene su estrategia, entonces ustedes saben si agarran muchas olas o si solamente se ponen a seleccionar las mejores olas. Obviamente que aquí también va a entrar lo que es la prioridad, va a haber un sistema de prioridades. Hay personas o hay competidores que juegan mucho con las prioridades, entonces tratan de reservar su prioridad hasta tal vez faltando 5 minutos, hasta el último minuto, y pues bueno, cada quien juega sus cartas o tiene su estrategia, su plan de estrategia como él lo quiere, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante, ¿sí? Variedad de maniobras, maniobras radicales, con velocidad, fuerza y fluidez. Si es un tubo, tratar de meterte. Nosotros vamos a ver el grado de dificultad también que tenga el drop, ¿no? Hay algunos drops que son sumamente fáciles, hay algunos que bajan en el aire, sí, que es un poquito más complicado, si es de su lado normal, si es de backside, X cosa, ¿no? Sí, y como les dije, vamos a tener el sistema también de prioridades. Creo que todos los competidores están familiarizados con eso. Traten siempre de ver a donde está el jefe de las prioridades. Hay que tratar de ver. En este caso va a ser José Rutherford. En este caso, exacto, como ya dijiste, va a ser José Rutherford. Hay que tratar de observar, ver. Cualquier duda, no duden en preguntarlo. Ahí también tenemos a nuestro compañero Misael Gil Torres en los micrófonos. Entonces también recuerden hacer las señas adecuadas, ¿sí? A veces también no lo puede ver a la primera Misael, porque también está en todo, ¿no? Está viendo el score, está viendo las prioridades, está viendo el cronómetro, está en todo, es como pero todo, vamos, ¿no?, a tener el replay, acuérdate, el replay. ¿Exacto? con la producción de Centro Sur. Exacto. Eso es por si en dado caso alguno quiere hacer alguna, si quiere tiempo, si tiene situación adentro del agua, ¿no? Sí. Pues más que nada eso es lo que vamos a hacer. Entonces traten de terminar, como dije, todas sus maniobras para que tengan un buen puntaje. ¿Algo que se me olvide, Maín, o las o tablets? Que hable un poquito de las tablets, del sistema de las tablets. Bueno, antes de que pasáramos a las de las tablets, yo me quedé pensando en que explicaras, Ángel, un poquito acerca del formato. Sí, no, sabemos yo solo lo explico, pero me gustaría, ¿sabes qué? Que ustedes expresaran, y yo lo quería abundar al ratito, pero si quieres yo lo abundo cuando quieras, si quieres hablo, yo lo abundo ahorita. Sí, me lo digo para ahorita, para no salirnos mucho del tema, como estaba diciendo Beth. Entonces sabemos que tenemos el torneo en un solo día, y ahí me parece, ¿cuántos? 16 competidores. Sí. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar? Yo se los digo, bueno, antes que nada, muy buenas noches otra vez, ahora sí que con mucho respeto quiero expresar lo que ahorita, como surfer, ¿no? Como surfer, yo quisiera hacer el evento más grande, pero no se puede porque no hay patrocinador, o sea, no tenemos el patrocinio, lo estamos haciendo con puros amigos
y su servidor le estoy poniendo un dinero de acuerdo a mis posibilidades. Me gusta esto y lo hago por pasión, no lo hago por lucrar, no lo hago por, y sobre todo por fomentar el deporte, y gracias a ustedes que son parte y que hacemos equipo, ¿sí? Porque para hacer grandes cosas, primero tiene que haber un gran equipo. Si hay grandes guerreros, va a haber una gran victoria. Entonces, ahorita van a ser 16 competidores. Son 4 hits de 4. No nos dio tiempo de ponerlo en la transmisión ahorita. Van a ser 4 hits de 4. En la primera ronda, la ronda 2, el round 2, van a ser nada más dos grupos de 4. Entonces, en el primer de los primeros 4, primer lugar, segundo y tercer lugar pasan automáticamente, se va a eliminar el cuarto lugar. ¿Sí? En el segundo lugar, el primer lugar de cada hit se va a las semifinales. ¿Sí? Ahora, el segundo y tercero hacemos una mezcla de, van a pasar dos, son dos grupos. Round 2, hit 1 y hit 2, y de ahí, ya de esos 4, nada más van a pasar dos, y de las dos se van a las semifinales, semifinal 1 y semifinal 2. Entonces ya vamos a tener y la gran final van a ser 4 competidores. Se elimina, ¿sí?, uno en la semifinal. Entonces a lo que yo voy es de que todo es estructurado, y vamos a empezar a las 6 de la mañana y estamos para terminar como a las 10:40. ¿Sí? Podemos terminar a las 11. Todo depende de la... Primero, lo que yo quiero es que no tengamos agua. Primero. Ojalá y Dios sea benévolo con nosotros. Pero automáticamente ya está todo contemplado para hacerlo terminar antes de las 11. Empezamos a las 6:10, que no lo podemos empezar a las 6 o 10 porque todavía está oscuro. A las 6:10 ya se empieza a ver bien. Una vez empezamos a las 6 de la mañana allá en un saludo a la comunidad de La Ventanilla, que no se veía, ¿te acuerdas, Misael, que decía esto? Tempranísimo. No se ve. Entonces, así va a ser automáticamente, las personas van a surfear, en el primer hit se elimina uno y después tienen chance de surfear dos veces. En la ronda 2. ¿Saben por qué? Porque en muchos, ese es un formato que lo creamos nosotros. En muchos campeonatos, muchas personas agarran y dicen en repechaje. Yo pienso que si aquí es un circuito profesional, ya no debe ser repechaje, sino que hay que ver la forma, cómo darle el chance de que compitan dos veces. Que se fogueen, ¿no? Que se fogueen. Y lo hacemos de un solo día porque tenemos ausencia de patrocinadores. Y lo hacemos de acuerdo a las posibilidades. Yo le quiero dar las gracias a ustedes por creer en el proyecto, y de verdad que este evento va a ser histórico, que nos deje, he hecho muchas locuras en la vida, pero la locura más grande creo que es haberte quedado en el sur, ¿no?, haciendo torneos. Pero yo creo que este va a ser el evento de la dignidad, este va a ser el evento, porque hacer streaming en vivo como el que vamos a hacer ahorita es caro, pero yo quiero darle un reconocimiento, un aplauso, ahí a Nieves Vázquez, a Ramón Montero del Ángel, porque sin ellos, la verdad, nosotros aparecemos acá, pero hay mucho trabajo que se hace detrás de cámaras. Sí. Y la verdad dicen, no, que Ángel lo está haciendo, sí, pero yo no lo puedo hacer si Maí no viene, si Eli no viene, si Patti no viene, y si Godo no viene porque tuvo un compromiso ahorita, y pues entiende. Y cuando no pueden venir, pues lo tenemos que sacar con los que están, como por ejemplo ahorita, ¿no?, que tenemos la situación de los compañeros, tanto competidor como el compañero Alan, pues sí, se entiende, ¿no? Pues ya hay un compromiso y tenemos que ser profesionales, y como dices. Pero de que va a salir bien bonito, porque mira, primero, hemos ocupado las tablets, pero esta forma que vamos a, hasta ustedes les van a convenir en usar las tablets, ustedes ya lo han hecho, pero esta forma como vamos a transmitir, te va a arrojar. Tuviste saber, hablas un poquito de eso, Bet, para que te corresponda ya a ti, Bet. Ok, nuevamente nos toca participar. Pues bueno, aquí el circuito profesional, estamos utilizando un nuevo programa para poder
Ahora sí, para que todos tengan su calificación al instante, ¿no? Sí. Como jueces, nuestra obligación es poner la calificación y pues obviamente ahorita con este nuevo sistema se va a ver reflejado al momento, tal vez no ya, pero sí al 30 segundos. No, rápido, al momento, a los 5. ¿Sí? 3 segundos en lo que llega nomás. Sí, entonces, pero al momento, ¿no? Como antes teníamos las hojas, se tenía que ir a tabular. Sí. Y pues obviamente que era un poquito más tardado, ¿no? Ya sabías si pasabas o te quedabas. Ya te voy a explicar eso. Ya al terminar el hit todavía otros 10 o 15 minutos después, ¿no? Ahorita va a ser saliendo de tu hit, mínimo, dijera ahí Misael, ¿qué será? 3 segundos, máximo 30 segundos, ya vas a ver si pasaste o no pasaste, ¿no? Entonces es ahora sí un sistema nuevo que estamos implementando, muy bueno, para que ahora sí no haya ningún problema. Como les dije, ahorita Misael va a estar tratando de dar los puntajes de cada uno. Situaciones. La situación que tengan, para saber más o menos cuánto nos falta para poder pasar, si voy en cuarto lugar y quiero pasar a segundo, o X cosas, ¿no? La situación que van a tener ustedes en el agua, exacto. Entonces, es un sistema muy bueno, esperemos de que sea algo innovador, exacto. Justamente, como dice Ángel, por eso no queremos que haya lluvias. Si no se puede hacer el día domingo, pues obviamente que sería... Hasta el lunes nada más tenemos, porque ya no nos podemos salir del margen. Y todavía se puede uno disculpar ante Puerto Escondido, porque por la cuestión de las lluvias. Sí, claro. Pero también les quiero comentar de que vamos a tener ahí una pantalla en la playa, donde el público puede ir a ver cuánto necesita la persona, también para que el público se involucre. Y vamos a tener también una entrevista ahí a los competidores, porque le vamos a dar su lugar, por eso es un circuito de sur profesional. Y quien va a salir ganando aquí va a ser Puerto Escondido, porque le digo de que nunca hasta ahorita no hemos hecho esto así. Lo vamos a hacer porque no es que queremos, es por el bien del sur mexicano. Y también quiero mandar un saludo a la Federación Mexicana de Surf, a la Asociación de Surf del Estado de Oaxaca, por la confianza que nos brindaron, porque nos dieron el aval, porque hicimos un programa de operaciones un año antes, y todos los eventos que hemos hecho son con el aval de ellos. Y el ranking que tenemos, ellos lo pueden usar para sus fines que a ellos les convenga. Lo que queremos nosotros es poner un granito de arena, no poner piedritas, a que el surf mexicano avance. Vamos a ir un corte porque... Y regresamos con los saludos. Sí, con los saludos porque ya producción dice, ¿saben qué? Se están saliendo. Ya se volaron, ya dice, los patrocinadores. Vamos a ir un corte. Es que ahorita nosotros podemos hacer...
Sur, noche de surf. Y pues estamos con el flash informativo número 2, hablando... Nos estamos guardando, mi chance, para el número 100, ya tenemos... No, pero el número 100 va a ser... Pero ahorita, después de que hubo el corte, nosotros... Hay muchas personas que los saludos, está Félix García. Félix García, saludos a todos, y hay muchas personas acá, pero si me enfrasco en esto, de todo corazón, a todos los que nos están viendo, que apoyan el proyecto, Félix, Adrián García, Adrián Catito, ¿qué tal estamos? Félix. Ángelo. Adelante. Bueno, primero que nada, la banda que nos acaba de conectar, decirles, ¿no?, que acá en Puerto Escondido afortunadamente estamos bien. Mucha lluvia, los caminos, uno que otro bache, como ya es de costumbre. Y la banda que está un poquito más al norte, sobre el camino de la carretera 200, la costera, pues ahí ellos, adelante de Pinotepa, la sufrieron más duro, ¿no? En el charquito. El charquito, y pues está el lugar, ¿no?, de la polar también, de la polar. Que de la polar para arriba, desde Pinotepa hacia arriba, Markelia, las comunidades de las montañas, ¿no?, de las, sí, de la serranía, sí, pues todo eso, ¿no? Y luego para arriba, pues esperemos toda la mejor vibra de nosotros, ojalá que estén bien ustedes. Vamos a mandar un saludo, pues, a Adrián Gatito, que nos está viendo. Eli está con nosotros aquí, Mazul TV, muchas gracias por la compartencia. A la señora Guadalupe Sabina Vázquez, doña Lupita también, gracias. Saludos. Un saludo allá arriba a Félix García, también. Sí, y pedimos una disculpa, ¿no?, para que vean que estamos en vivo, que esto no está filmado, ni si quieren pregúntenme la hora, ¿qué hora son? Son las 7:50. Se fue la red de Telmex. Se fue la red. Ahorita vamos con conectamos. Acabo de decirle a Elon Musk que pasa el pueblo y nos cobra lo mismo y no hace descuento, pero bueno, la verdad hay que tener mucho cuidado. Estábamos hablando de la importancia de hacer conciencia de dónde vamos a hacer nuestra casita. La verdad, a veces... pues vemos allí un pequeño arenal baldío, ¿no? Aquí ya está seco y eso, pero sí es importante cuidar nuestra seguridad. A veces cuesta mucho ahorrar un dinerito, ¿no?, y luego que se lo lleve el río, y luego va a dar al mar. Pero bueno, aquí estamos para lo del Rey de Zicatela, y estamos muy contentos, estamos pues con toda la mejor de las vibras para sacar adelante este magno proyecto, el último ya del año, Ángel. Hay otro más, pero ahorita quiero hablar, a ver, Pati, apóyanos con, ¿qué te parece ese trofeo? Es que la verdad, cada vez que lo veo me pongo muy sonriente. Es un trofeo feliz, un trofeo feliz, y está hecho por un gran artista, el señor de Granda. Jorge de Granda, y aquí está el tlacuache, es un animal. El tlacuache, ¿puedes ponerlo hasta ir a la cámara? Para que lo vean bien. Ay, sí, a ver. A ver, que nadie se lo pierda. A ver, por ganarse este trofeo. Si quieres, puedes decirle cómo es, cuál es el tlacuache con unos lentes ahí surfeando. El tlacuache bien surfo con sus lentes. ¿Qué tal, Se la sabe. Acá de manita en la ola, aventándose un tubo y además saludando a la banda. Y atrás los patrocinadores. Y atrás, pues están aquí lo que son los patrocinadores. Está Central Surf, también está lo que es la Federación Mexicana de Surf y la Asociación de Oaxaca, así como nuestro municipio de Santa María Colotepec. Por el permiso. Y por los permisos. Y vienen las fechas, aquí también Central Surf TV, Puerto Escondido 2024, y en Santa María Colotepec, Zicatela. El día domingo. Misa, algo que quieras abundar, porque tenemos que aprovechar aquí a los invitados. Bueno, también saludos a Gael, ya se conectó. Sí, no, va a estar compitiendo con nosotros. Creo que también ya fue un campeón, ¿no? Ya ganó dos veces. Le mandamos un saludo allá de la punta. Hacer hincapié, competidores y público en general que nos ve, que vive acá en Puerto Escondido, mañana, el día de mañana, se va a hacer el último análisis, ¿no? Sí,
Ya mañana a las 12, antes de las 12, de 11 a 12 sabemos si ya lo tiramos el domingo o lo hacemos el lunes. Para que estén atentos los competidores y todo el público, pues bueno, ojalá que se pueda hacer el domingo, ya que el domingo pues siempre es familiar y la banda, la familia ya quiere salir a solearse. O ayer, hoy salió un poquito el sol y la gente luego se llenó la... Lo que pasa es que nosotros, si no quieren transmisión, lo hacemos el domingo, pero la idea es llevar la noticia a todos los rincones del mundo. Claro. Sí. Entonces, mañana a las 2 seguro ya vamos a saber si se tira o si no se tira. Si no lo hacemos el domingo, lo hacemos a más tarde el lunes y ya, hasta el lunes no pasamos. Porque también tenemos que informarles que hay competidores, hay participantes de otros lados del mundo que tal vez tengan que moverse, ¿no? Entonces, por eso se tiene que hacer sí o sí lunes. No, nada más tenemos a dos brasileños y hay un italiano que está compitiendo ahorita. Iban a entrar también un australiano, pero ya se querían inscribir un poco tarde. Entonces, y había más personas, había un español que compitió anteriormente, uno de pelo largo que no me acuerdo cómo se llama, hoy me decía que no sabía del evento. Pues eso garantiza también un trabajo más fácil para todos. Y nada, estamos innovando todavía y aprovechando todo lo digital, que la verdad es que es algo que cada vez me encanta mucho a mí, y poder utilizarlo y la transmisión en vivo que vas a hacer, la verdad que está perfecto para todas las demás personas que puedan verlo. Nada más teniendo internet, ya con eso, pues es más fácil, ¿no? Y de los puntos que hablamos, yo creo que esos eran los más importantes, de cómo íbamos a calificar, los trofeos que se iban a dar, los hits de cuánto tiempo iban a hacer, y pues nada, esperar nada más las condiciones de oleaje y de la lluvia y todo, para ver si se puede hacer mañana domingo o lunes. Mañana es sábado. Ah, perdón, sábado, domingo. Vamos a, para no confundir a las personas. Sí. Pues Maí, ¿tú qué nos puedes comentar, Maí? Porque pues el tiempo se nos está agotando. Antes que nada, esto no es una transmisión, porque, o sea, más bien es un flash informativo, es una reunión previa online. Yo nunca me imaginé que fuéramos a hacer esto, pero la misma naturaleza nos está llevando. Ya no sé si vamos a después tener inteligencia artificial. La verdad, yo ya no sé. Para allá vamos. Creo que para allá vamos. A mí me gustaría que en 50 años se hiciera esto y que dijeran, ah, donde estuviera Ángel, ¿no? Porque trae talento y todo, que va a estar. No, que te veamos mejor, no vamos a estar, pero digo. Mira, yo creo que la misma naturaleza, el mismo ambiente, el mismo ámbito, nos hace ser. Yo le tenía que buscar porque yo dije, yo prometí una que Acapulco, que pronto se recupere la mejor de las vibras. Nosotros tenemos la suerte ahorita acá de que, pues nada más mucha agua y no nos golpeó. Pero empezamos con Maín, perdón. Sí. Pero Maín, para Maín, sí, adelante, Maín. Como dice, ¿no? Estamos ya, pues, a escasos días de este magno evento. Una víspera ya. Y pues vamos a dejar como... va a ser factor del día de mañana, dicen, ¿no? Sí. Al mediodía ya vamos a tener noticias de si se da luz verde para que el evento se haga el día domingo. O lo hacemos el lunes. O el día lunes, que es como la fecha límite, ¿no? El día de espera. Pero lo crucial aquí, Mayín, yo quiero que la gente nos entienda y también ustedes como jueces nos entiendan de que queremos que el evento se haga con la transmisión en vivo, ¿sí? Para que no pase lo que pasó ahorita, se fue la fibra óptica, inmediatamente conectamos el Starlink, pero el Starlink también aquí está muy saturado. Entonces lo que queremos, ahí vamos a contar con dos Starlinks ahí en la playa, porque no podemos llevar la fibra óptica hasta la playa. Pero adelante, May, por favor. Pues como dices, Ángel, ¿no? Es importante, ¿no? Cuando vienen este tipo de eventos, estar lo más preparados posibles, porque pues básicamente ahorita estamos a como las condiciones climatológicas, ¿no? Entonces dependemos de ellos. Como dije antes, pues vamos a... esperemos que ya mañana sea un día ya más crucial, para que ya más limpio, más claro, y ya podamos determinar ya el evento. Estamos preparados. Durante la semana hicimos dos prácticas durante la semana con las tabletas, entonces ya de nuestra parte, de lo que es el panel de jueces, pues ya estamos prácticamente listos para el trabajo. Un 99.99. Sí, ya prácticamente ya el equipo está completo y pues solo esperamos eso, ¿no? Que las condiciones climatológicas nos dejen, nos den chance de trabajar este fin de semana. Porque en el último de los casos, si sigue lloviendo,
siempre tengo el plan A, plan B y plan C. Si muchas gracias, ¿no? A toda la banda que se conectó hoy, que nos está viendo, que nos va a ver en las reproducciones, en la repetición, y decirles, ya nos estamos despidiendo, que mañana, después de las 12 del mediodía, vamos a poder saber si se va a hacer el domingo o el día lunes. Obviamente vamos a mandar la invitación para que nos acompañen las personas que viven aquí en la costa oaxaqueña, que puedan hacerlo. Es un evento familiar, los chicos van a mostrar lo mejor de sí y estamos esperando para que haya buenas condiciones climatológicas. Bien, suerte competidores, este es un gran evento, nos vemos en la playa y con todo. Un saludo a todos y estén al pendiente también las personas que están lejos para ver esa transmisión en vivo y pues un saludo también a todos los competidores y suerte con las olas y que gane el mejor como siempre. Saludos a todos, muchas gracias. Los esperamos aquí en vivo en Cicatela o en la transmisión a todos invitados y sean felices y bendita lluvia. Así es, pues muchas gracias por el espacio y primeramente Dios, nos estamos viendo el día domingo. Suerte a todos los competidores, ellos son los que hacen el show, los que hacen también los posible el evento y sin ellos no hay show, ¿no? Muchas gracias a todos. Sí, pues nos toca agradecer a mí como jefe de jueces, pues me toca recordarle, chicos, hacer su mejor esfuerzo, ¿sale? Traten de hacer bien sus maniobras, culminarlas y por último, ya para despedirme, pues obviamente siempre se los hemos dicho a todos los competidores en las juntas previas, la decisión que tomen los jueces es inapelable, así es que traten de hacer su mejor esfuerzo, muchas ganas para que todo salga bien y pues tener el nuevo rey de Cicatela. Vamos a ver si se va a repetir el rey anterior, si sostiene la corona o se lo va a ceder a alguien más, ¿no? Pasa el cetro, ¿no? Sí, o tiene que cederse a alguien más. Entonces, eso es todo de mi parte. Ángelo. Mi nombre es Ángel Salinas y pues ya todos ustedes lo abundaron. Yo nada más, a mí me queda decir que estoy muy orgulloso de haber hecho este flash informativo número 2. Y pues...